de cambios va a llevar un poco más alto revoluciones el motor. Empezando acá a hablar por la parte estética de esta Duster, recordemos que estamos en la versión más completa, pero que tiene tracción al eje delantero y caja CVT. Lo primero, tenemos acá iluminación día en forma de C, es una iluminación la verdad bastante interesante. Las luces principales, luces altas y luces exploradoras o antinieblas, sí son luces completamente halógenas. Acá tenemos sensores de proximidad en estas partes laterales, de pronto cuando vayamos a hacer off-road o cuando la tengamos fuera del terreno, ver que no le vayamos a pegar en ningún momento al carro, pero acá sensores de parqueo delanteros como tal no tenemos. Los rines en este caso son de 17 pulgadas en acabados bitono, son unos rines que le quedan muy bien junto con este color gris, y en este caso tenemos llantas mixtas, llantas un poco más para este tipo de terrenos y también que nos funcionan muy bien en ciudad. Un detalle respecto a la versión full equipo 4x4 es que acá en esta parte nos va a decir que estamos en la versión 4x4 y acá abajo tenemos las direccionales laterales, no las tenemos incluidas en los espejos. Hablando de los espejos, tenemos acá este acabado en color gris, tenemos también barras de techo acabadas en el mismo color, y un detalle es que acá al eje delantero tenemos frenos de disco, pero acá para el eje trasero mantenemos frenos de tambor con 5 pernos. Acá en su parte trasera lo primero es que mantenemos acá stops en tecnología mixta, como nos damos cuenta. La luz día se mantiene en tecnología LED, las luces direccionales las mantendremos completamente halógenas. Acá abajo tenemos luz de reversa, acá en este caso sí tenemos sensores de proximidad traseros para tener mejores ayudas al momento de parquear, junto a una cámara de reversa que la tenemos acá en esta parte. Respecto a la generación anterior o a la Duster que ya conocíamos antes, en este caso tenemos dos opciones de motores. Para las versiones de entrada mantenemos un motor 1.6 aspirado, que es el que ya conocíamos. Para estas versiones full equipo mantenemos un motor turbo que ya se los va a mostrar. Acá en este caso, antes de hablar del motor, lo primero es que tenemos amortiguadores, lo cual está muy bien y muy bien hecho por Renault por incluirlo casi en todos sus modelos. Acá, ahora sí hablando del motor, tenemos un bloque 1.3 litros turbo que entrega 154 caballos de fuerza y 250 Nm de torque. En este caso está acoplado a una caja CVT, una caja continuamente variable, que puede simular hasta 8 cambios, y en la versión full equipo va a venir exclusivamente con caja manual, la versión 4x4, y esta caja va a ser de 6 velocidades. Dato interesante es que este es el mismo motor que usan vehículos de Nissan y también que usan los clase A, CLA, GLA, GLB en Mercedes-Benz, solo que acá tenemos una potencia intermedia. En los alemanes tenemos 164 caballos, acá tenemos 154 y en los modelos de Nissan veremos 148 caballos de fuerza. Y otra de las diferencias que hace Renault es que en este caso nos dice que podemos usar gasolina corriente para tanquear esta Duster, aunque acá nos dice que aquí hay mínimo de 87, que pues sí, básicamente es la gasolina corriente que tenemos acá, que ha subido bastante de precio. Y un detalle, este carro tiene un tanque de 13 galones y al precio actual son más o menos 140 mil pesos lo que se va a gastar la tanqueada completa. Vamos ahora sí a verla por dentro. Bueno, empezando a hablar acá por el interior de la Duster, el volante está forrado en cuero, tiene costuras en contraste en color blanco. A la izquierda tenemos los botones para el control crucero tradicional y para el limitador de velocidad. A la derecha tenemos los mandos para controlar la pantalla de información que tenemos acá en el tablero. Este tablero es completamente análogo. A la izquierda, tacómetro de revoluciones, a la derecha, velocímetro. Y un dato curioso es que en este caso no tenemos acá zona roja en el tacómetro, sino pues todavía en color blanco. Un detalle aquí bastante curioso, yéndonos un poco acá a la derecha, tenemos esta pantalla de 8 pulgadas completamente táctil que tiene el sistema NAV que ya habíamos visto en Renault como la Oroch y también habíamos visto en el Kwid, que en este caso tiene conexión a Apple CarPlay completamente inalámbrica y también a Android Auto. Pero un detalle,
cuando uno quiere conectar por primera vez su celular, sí le va a tocar usar el cable porque si no, no lo reconoce. Más abajo tenemos accesos directos al modo eco, a las direccionales o intermitentes, a bloquear o desbloquear los seguros, y también tenemos el accionar o desactivar los sensores de parqueo. Aire acondicionado automático de una sola zona, dos puertos USB tipo A que nos servirán también por si queremos tener el Apple CarPlay o el Android Auto por cable, también nos va a funcionar sin ningún tipo de problema. Salida de 12 voltios tradicional, y más abajo tenemos un pequeño portavasos que realmente de portavasos no lo usaría, a menos que sean latas pequeñas o botellas pequeñas, porque no es muy profundo. Más atrás tenemos control de transmisión, la palanca de la caja CVT, que algo que me gusta mucho es que viene con el modo manual a la izquierda, con la subir de marcha hacia atrás y bajar hacia adelante como una caja secuencial, freno de mano completamente manual de palanca, los de toda la vida, y tenemos acá para el piloto este descansabrazos que funciona bastante bien. Abajo tenemos espacio también para dejar de pronto monedas, para dejar nuestro celular, pero realmente en espacio este carro no abunda. Es un carro amplio, pero para dejar objetos y demás no es tan práctico. Acá podemos dejar nuestro celular en esta parte que viene un poco en goma, pero ahí el tema es que si hay aceleraciones fuertes o algo así se nos va a caer. En este caso tenemos espejos completamente eléctricos, no son abatibles. El espejo del centro es totalmente tradicional, no es electrocrómico ni nada por el estilo. La iluminación es halógena, pero un detalle bastante interesante es que acá en este caso tenemos sensor de punto ciego en ambos espejos, lo cual está bastante bien. Vamos ahora a verla ahí atrás. Bueno, empezando acá por la parte trasera, tenemos un espacio bastante interesante. Si me siento derecho y esta silla está en mi posición de manejo, tengo acá alrededor de 7 dedos de espacio, está bastante bien. Para cabeza sí tengo igual, como 7, 8 dedos. Me siento cómodo, me siento bien. Acá el tema es que los materiales de toda la puerta trasera sí están acabados en plásticos rígidos, disminuye la calidad respecto al frente, y también acá prácticamente no tenemos amenidades. Lo que sí tenemos obviamente es iluminación acá en la parte alta, también tenemos el lavavidrios completamente eléctricos, pero ya en las puertas no tenemos espacio, por ejemplo, para una botella ni nada por el estilo, sino los portavasos los tenemos acá en el centro. Tiene uno que, al igual que al de adelante, que es bastante pequeño, y tiene otro que sí es profundo, que realmente es útil. Detrás de las sillas tenemos acá revisteros, en el centro no tenemos descansabrazos, también no tenemos ni salidas de aire acondicionado, tampoco tenemos puertos USB, pero en general este carro funciona un poco más por el espacio que puede llegar a tener. Si voy sentado acá en esta parte, al no tener descansabrazos, la silla es bastante cómoda. El carro en lo ancho también es bastante aprovechable, y acá tres adultos sí pueden ir, diría yo, que casi perfectamente cómodos, porque sí, el carro es bastante amplio. Bueno, ahora hablando acá del espacio de carga, realmente es bastante útil, bastante aprovechable. Son alrededor de 550 litros, acá les dejo el dato exacto. Y acá tenemos amenidades como iluminación completamente halógena, acá tenemos ganchos a ambos lados, y el espacio es bastante cuadrado. Realmente acá cabe el mercado, yo creo que hasta de 2 meses, de una familia de 3 o 4 personas. Y un detalle es que acá no tenemos nada bajo el piso, porque acá lo único que tenemos es acá este perno, esta llave, y la llanta de repuesto es acá abajo en esta parte. Esto tiene cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es que va a ser relativamente más sencillo bajar esta llanta, porque únicamente habrá que girar la tuerca que acabamos de ver y la llanta cae al piso y ya, realmente no hay que alzarla ni nada por el estilo. Lo malo es que puede ser un poco más fácil de que se nos llegue a perder, y yo sé que saben a qué me refiero, pero bueno, son detallitos ahí de unas por otras. Pero bueno, ¿creen que eso bueno que tiene acá en el interior también lo va a expresar en el manejo? Vamos a verlo. Bueno, y ahora sí hablemos del manejo de esta Duster. Ahorita acá estamos en terreno un poco destapado, nada grave, y este carro tiene un comportamiento acá bastante interesante,
porque la suspensión tiene, lo primero, un muy buen recorrido, y lo segundo, para este tipo de terrenos es bastante cómoda. Acá vamos a 40 kilómetros por hora sin ningún tipo de problema. Tiene muy buena amortiguación, los ángulos de ataque, el ventral y el de salida también son bastante buenos. Eso sí, en este caso no tenemos tracción a las cuatro ruedas, y si queremos elegir este tipo de tracción nos va a tocar irnos sí o sí por una caja de cambios manual. No la podemos elegir automática y 4x4, sino automática 4x2 o manual 4x4. Acá ya estamos saliendo un poco a terreno normal, a asfalto, y tenemos algunas cosas interesantes. Lo primero, el equipamiento en seguridad de este carro es bueno. Viene con control de tracción, control de estabilidad, frenos ABS, tenemos sensor de punto ciego en los espejos, también tenemos asistente de arranque en pendientes, está bien. Pero sí tiene una cosa un poco curiosa, y es las frenadas en apoyo y la transferencia de peso. No sé si es porque esta versión es la 4x2, donde no tenemos diferencial en el eje trasero, entonces por lo tanto tenemos mucho peso adelante y poco peso atrás, pero sí, cuando hacemos frenadas en apoyo, este carro tiene un movimiento extraño en la parte trasera y habrá que tenerle un poquito de cuidado. En lo posible, tratar de frenar lo más recto posible cuando se van a ejecutar frenadas fuertes. Y lo segundo es que el control de tracción y estabilidad lo dejan jugar aún un poco con también con la parte trasera cuando estamos en tierra, donde si uno se quiere divertir con este carro de manera controlada, el carro te va a dejar jugar, te dice ok, juega un poquito, pero ya cuando ve que se está escalando un poco la cosa, dice ok, ya no juegues más, ya activamos ABS y demás para tener una conducción lo más segura posible. En confort y en comodidad, este carro está, la verdad, bastante, pero bastante bien. Para viajes largos los puede hacer sin ningún tipo de problema. Esta caja de cambios, si la llevamos en un modo tranquilo, en conducción por carretera también va a funcionar muy bien. Va a ahorrar al máximo combustible, y nosotros precisamente no la llevamos tan tranquila, pero sí nos dio un consumo acá bastante interesante. Acá desde la pantalla central, desde los ajustes, podemos ver el Driving Eco, que nos, es la calificación que nos da este sistema de ver qué tan bien estamos conduciendo, bueno, qué tan eficiente lo estamos haciendo. Y en un recorrido de 605 kilómetros nos ha promediado 11,8 litros a los 100 kilómetros. Y para el uso un poco rudo en cuanto a aceleración que le dimos, está bastante bien. Este consumo en un uso tranquilo puede fácilmente elevarse a los 14 kilómetros por litro, perdón, que estos son traducidos alrededor de 55 kilómetros por galón. Ya si nos vamos un poco a tener una conducción un poco más deportiva, tendremos dos opciones. La primera va a ser obviamente desactivar el modo eco que tenemos acá desde la consola central, y este es el único modo de manejo que tenemos. Y acá la caja de cambios va a llevar un poco más alto de revoluciones el motor, pero realmente no va a ser la mejor sensación. Lo ideal en este caso, yo sé que va en contra de todo principio, va a ser llevar esta caja CVT en modo manual para controlar un poco más el régimen de revoluciones y poder llevar un poco más al límite el carro. En general, este carro es bastante bueno, viene muy bien equipado. También tenemos buena comodidad, buena amplitud, buenos motores, buena eficiencia. Y esto me dice porque este fue el carro más vendido en el 2022 para toda Colombia en todos los segmentos. Y es que sí, el carro funciona bastante bien. Pero acabo, quiero hacer un paréntesis un poco grande. Y es que en este caso solo tenemos dos airbags frontales para todo el vehículo. Diría yo que este es uno de los peros más grandes, porque carros más económicos tienen mayor número de airbags, incluso el Kwid tiene 4 airbags, y uno dice ok, tal vez el airbag no minimice los accidentes, no minimice muchas cosas,
pero al tener, qué sé yo, airbags de cortina, tener los airbags acá para rodilla, para los ocupantes traseros, sí puede minimizar mucho el tema de la trascendencia de estos choques. Ya sería bueno que por lo menos para la versión 2024 trajera mayor número de airbags, porque este equipamiento uno no lo ve hasta que no lo necesita. Y también en tema de los consumidores, ustedes que están viendo este video y que probablemente quieran comprar una Duster o que esté dentro de sus opciones, también es bueno exigir un poco ese equipamiento en seguridad, que yo sé que casi que en ningún segmento se hace, sino simplemente te dicen el carro tiene A, B, C, D, Y, y uno, ok, me gusta más que tenga la pantalla, que tenga luces automáticas, que tenga otro tipo de cosas, pero sí sería bueno ya empezar a exigir un poco ese equipamiento en seguridad para que las marcas y también para que las entidades que regulan esto digan, ok, ya en 2017 se hizo un paso bastante grande con el tema de tener por lo menos dos airbags. Ya después se vino el tema de los reposacabezas para todos los ocupantes, pero hay que seguir avanzando en esto para que cada vez los carros sean más seguros y las mortalidades en accidentes de vehículos también vayan disminuyendo cada vez más. Y bueno, eso es lo que tengo por decir de esta Renault Duster, un carro que funciona, un carro práctico, un carro que para el día a día iría bastante bien, también para viajes largos iría de perlas. Y bueno, mi nombre es Federico, esto es Pit Stop y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Bye bye.